El mes de la palabra de Dios. Anoche tuvimos la bendición de poder estar un ratito en la vigilia. Muy linda la vigilia de anoche. Los jóvenes estaban enfurecidos anoche. La presencia de Dios estaba ahí. Después no sé qué pasó, pero se armó una mesa que no faltaba nada. Había de todo. Así que le dieron al espíritu, pero también le dieron a la carne. Y no sé a qué hora se fueron. ¿A qué hora se fueron? Bueno, algunos se fueron a las 5 y otros a las 6. ¿Y otros se quedaron? Ah, no, se quedaron. El último se fue a las 6. Qué lindo. Yo hacía muchos años que no estaba en una vigilia, así que estaba medio olvidado cómo eran las vigilias. Dijo, pensar que en la vigilia que yo fui eran de rodilla y cuando te levantaba no te podía levantar porque te tenían que ayudar a levantarte, porque te tenían de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana sin levantarte de rodilla. Estas son vigilias siglo XXI, muy linda. Así que hablamos un poquito del poder de la palabra, qué significa la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra misma es nuestro Señor Jesucristo. Juan 1.1 dice que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y tenemos una prueba que es indudable de ese poder extraordinario. Pensaba en esta mañana cuando estaba leyendo Hechos capítulo 1, versículo 3. Después en su casa lee del 1 al 14, pero voy a leer, voy a tomar algunos versículos solamente en esta mañana para hablar de un documento tan importante como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Estaba leyendo que parece que encontraron unos deditos de Budas y esos deditos de Budas se los mandaron a un monarca chino y después se perdieron y en el año 80 y pico lo volvieron a encontrar y cuando encontraron los deditos, imagínense, huesitos eran muy pequeños, los budistas hicieron algo extraordinario por encontrar los huesos, que hasta el día de hoy van y lo adoran, esos huesos, ¿no? Y ha sido para ellos algo extraordinario. Entonces yo pensaba, ¿qué es para nosotros que no hay hueso? No hubo cuerpo en el sepulcro. La carne de Jesucristo no se corrompió. La carne de Jesucristo no tuvo gusano. Cuando los gusanos iban a entrar en acción en el cuerpo, hubo algo que lo detuvo. Porque nunca pensaron. Díganme que, la verdad, ¿a que no pensaron eso? Porque el cuerpo no se descompuso. Porque no alcanzó a tener corrupción. Porque dice la palabra de Dios que Cristo venció a la muerte. Amén. Y cuando usted puede mirar eso tan extraordinario, que Él venció a la misma muerte, es lo que nos da la victoria a nosotros. Él es el primogénito entre los muertos, es el primero entre los muertos. Y luego nosotros, dice la palabra de Dios, porque sin nuestro cuerpo va a haber corrupción. Un día cuando lo metan en la tumba, a los dos días los gusanitos van a comenzar a trabajar y a desarmar ese cuerpo corrupto. Pero lo que no pueden desarmar es el cuerpo que usted va a recibir del mismo Dios. Es el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La misma eternidad que está dentro de nosotros. Por eso dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa, permanece por siempre y para siempre. En el futuro van a hacer todo lo posible para borrar la Biblia. Acuérdese lo que le digo. Van a hacer todo lo posible para borrar la Biblia, para borrar la palabra de Dios. Pero tenemos una promesa y un documento legal escrito por Dios que cielo y tierra pasará. Pero la palabra de Dios no pasa
sino que permanece por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces yo quiero hablarle en esta mañana de ese documento tan extraordinario que nos dice a nosotros que Cristo está vivo. ¿Amén? Porque mucha gente a veces dice, ¿por qué nosotros no adoramos a María si fue la madre de Jesús? Porque respetamos a María y la queremos a María, pero no la podemos adorar porque está muerta y nunca resucitó. ¿Amén? Por eso está la tumba de Confucio, donde mucha gente va y se inclina. Cuando nosotros viajamos a Rusia con Oscar, había gente por cuadra haciendo cola para entrar a ver cómo era que se llamaba el ruso ese que había muerto. Ni me acuerdo cómo se llamaba el ruso que murió. Pero un ruso que había que entrar, porque te hacían inclinar para poder entrar. Estaba como 2 metros. ¿Cómo? No, Putin murió todavía. Lo está matando. No, uno de los conocidos. Lenin, ese. Muy bien, profesor. Y había que inclinarse para entrar. Yo dije, mirá cómo pensaron para que aún de muerto lo adoren. Pero está muerto. Y los muertos no tienen ninguna relación con los vivos. ¿Amén? Yo cuando era chiquito pensé que, como mi mamá murió cuando yo era muy chiquito, pensé que mi mamá me podía ayudar. Hasta que cuando entendí la Biblia pensé que nunca jamás iba a poder hacer eso. Pero sí tenía un Todopoderoso que hace lo imposible posible y que nos da prueba cada día de que está vivo y que está intercediendo por nosotros sentado a la diestra de Dios Padre. Se llama Jesús de Nazaret. Es el Hijo del Dios viviente, es el Todopoderoso, es el gran Yo Soy. Él es el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si le va a aplaudir, apláudala con ganas, si no, no lo haga nada. Hechos capítulo 1, versículo 3. Una bendición comenzar este mes sabiendo que van a estar luego los sugieres predicando, ministrando y trayéndole la palabra. Vamos a estar compartiendo también la cena en este mes y vamos a disfrutar de lo maravilloso que es la palabra de Dios. Amén. Así que es una bendición maravillosa. Yo quiero compartir este versículo porque es un versículo que me abre a cosas extraordinarias. Cuando usted mira la palabra tiene la revelación. Dice que durante 40 días posterior a su crucifixión, Cristo apareció varias veces a los apóstoles y le mostró con muchas pruebas convincente. Le estoy leyendo una versión que es la Biblia actual, se llama. Dice, con pruebas convincentes. Acá dice, dándole pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y le habló acerca de qué. Dígalo de vuelta, ¿acerca de qué? Le habló acerca del reino de Dios. ¿Se acuerda que fue el mensaje de Jesús? Arrepentíos y creed porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Vamos a hacer un repaso en esta mañana de reino. ¿Qué significa reino? Un gobierno. ¿Amén? Cuando nosotros hablamos del gobierno, estamos hablando de un gobierno eterno. El reino de Dios es un gobierno eterno. Comenzó en la eternidad, vino a la tierra y vuelve nuevamente a la eternidad. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Por eso Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada
en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad fue dada a la iglesia, por eso le dijo a Pedro: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será atado en los cielos. Yo me pondría más alegre con él. Con esa cara no vamos a ningún lado. Le están regalando 1,000,000 de pesos y pone cara de que le dan 1 peso. Ese poder lo tenemos nosotros. Haga así con la manita y digo: yo lo tengo. Ahora, lo tiene, y si no lo cree, no le sirve para nada. ¿No? Anoche, ¿sabe que me olvidé de contarle la historia de la hermana Juanita? Así que los que vinieron hoy, parte 2. Cuando yo me convertí, me echaron de mi casa y me fui a la iglesia a quejarme que me habían echado de mi casa. El primer día de conversión me echaron de mi casa, literalmente. Yo vivía con una tía, me agarró las pocas ropitas que yo tenía y la tiró en el medio de la calle. Se ensució todo porque vivíamos en calle de tierra, imagínese, en una villa. Me la tiró en medio de la calle y me dijo: acá yo no quiero ni evangélicos ni locos, porque todos son locos los evangélicos. Así que yo agarré la ropita mía, y ese día me había convertido en una campaña, y dije: bueno, me voy ahí donde estaban esta gente, a ver qué hacía. Cuando llegué, la campaña había terminado, pero vio que después de la campaña entran los bancos a la iglesia, y era una iglesia de villa que era toda de chapa y bancos de madera que no tenían ni respaldo. Así que, y allí había una viejita, la hermana Juanita, estaba limpiando. Y yo llegué con mi bolsito y no sabía qué decirle. Me dice: ¿qué te pasó? Y dije: me echaron. ¿Cómo que te echaron? Me echaron de mi casa. Dice que no puedo vivir más. ¿Qué hago ahora? Ustedes me dijeron que Dios me iba a bendecir. Porque siempre en las campañas te dicen que se te terminan los problemas. Yo me acuerdo que la hermana Juanita, muy tranquila, tenía una paz. Era extraordinaria la hermana Juanita. Me dice: no tenga problema, juntamos 2 banquitos acá en la iglesia, un colchón, estaba solucionado el problema. Así que la hermana Juanita me juntó el colchón, puso un colchoncito, ¿se acuerda de esos que había, con que adentro tenía lana? Era más lo que uno sentía los banquitos que el colchón. Lo que yo no tenía como gran sorpresa para mí, que lo que iba a ser el evangelio, porque era la primera vez que yo entraba con estos locos, y la hermana Juanita a las 6 de la mañana me sacudió el colchón y me dijo: tenemos que orar. Y yo, para mí, no sabía si era con dulce de leche, con crema pastelera, con qué se comía todo eso. La cuestión que me levantó, y la hermana Juanita no era como los de anoche. No, doblaba la rodilla la hermana Juanita y le daba. A las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10 escuché la palabra mágica que dijo amén y amén. Y se hizo un gran silencio. Y yo respiré profundo y dije: se terminó. Bueno, tomamos el mate cocido, todo eso. Bueno, yo viví 3 meses con la hermana Juanita. ¿Pero qué le quiero contar de esto? La hermana Juanita tenía un hijo en Estados Unidos que todos los meses le mandaba un cheque. No sé si alguna vez vio los cheques americanos, pero vienen con ositos, vienen con dibujitos, no son como los cheques nuestros. Parecen más postales que cheques. Y entonces la hermana Juanita, nosotros pasábamos hambre con la hermana Juanita porque no era ni jubilada la hermana Juanita. Y comíamos salteado. Y hacíamos ayunos, no espirituales, sino porque no había otra cosa. Y un día la hermana Juanita, viene el pastor a visitarlo, que era sueco, nuestro pastor fue sueco, Nils Abraham Kasper. Uno de los primeros misioneros que tuvo como pastor la Asamblea de Dios, que este año festejamos los 100 años de la Asamblea de Dios.
Y le dice, ¿cómo está Juanita? Y empieza a hablar, dice, ¿cómo está tu hijo? Bien, dice, todos los meses me manda una tarjetita. Ah, no me diga. Y sí, se la muestro. Y le dice el pastor, no, no es tarjeta esto, son cheques. Dice, es un money order. Y la hermana Juanita tenía un montón amontonado de eso. Daba ganas de decirle, Señor, venile y partilo un poquito, dale un cachetazo para que se dé cuenta. Porque estábamos pasando hambre. Y él no le mandaba una cantidad, porque en ese tiempo le mandaría $10, $15, pero era plata. Al no tener nada, era plata. Así que yo quiero decirle con esto que la hermana Juanita tenía plata, pero no sabía que la tenía. Usted tiene una riqueza espiritual tan grande y no se da cuenta todo lo que tiene. A eso quiero llegar en esta mañana. A decirle que la resurrección trajo a nuestro ser algo extraordinario que se llama vida. Y la vida fue dada por nuestro Señor a través del reino. Amén. Por eso hablo muchas veces que si nosotros no tenemos una mentalidad de reino, ¿cómo yo puedo vivir dentro de este reino? Nunca voy a poder experimentar todo lo que Dios me ha dado. Porque la palabra cumple una función dentro de nosotros y viene a nuestro espíritu. Si usted la palabra la razona, nunca la va a entender. Porque no se puede razonar. Dios ha hecho cosas que no se puede razonar. Por eso los científicos hoy no pueden encontrar el Big Bang y ni lo van a encontrar tampoco, porque en el principio Él ya era. Era Dios. Estaba en el principio. ¿Amén? Cuando no había nada, no había universo, no había nada, era Dios. Porque es el Creador, es el Dios Todopoderoso. Cuando yo puedo entender la grandeza de ese Dios, porque no lo puedo razonar, porque Él te hizo, tú no puedes entenderlo a Dios. Por eso Él bajó en carne, para que nosotros pudiéramos entender un poquito la eternidad. Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, vivirá eternamente. Se lo explicó de varias maneras. A la mujer samaritana le dijo, yo soy el agua. Si bebe de esta agua, nunca, jamás tendrá sed. Y la mujer no entendía eso. Dice, pero si me estás pidiendo agua, ¿cómo es que vos me vas a dar agua? Pero ¿cuál es el agua de vida? Es lo que da paz a tu alma. Por eso dice la Biblia, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo tengo esa paz por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué hizo la sangre? Me dio algo legal. Es legal lo que yo puedo presentar. Cuando viene algo a tu vida, hay algo legal. A los que creen en su nombre, le dio el derecho legal de ser llamado hijos de Dios. Levánteme la manito y diga, yo soy hijo. Dígalo con ganas, soy hijo. Soy hijo. ¿Y quién es tu papá? El creador del universo. Si él es mi papá, soy dueño. ¿Quién es el que hizo el planeta Tierra? Mi papá. No sé el tuyo, pero es mi papá. ¿Amén? ¿Quién hizo los pajaritos? Mi papá. Son míos. ¿Quién hizo las cataratas del Iguazú? Mi papá. ¿Quién hizo las cordilleras de los Andes? Son mías. ¿Quién hizo el planeta Marte? Mi papá. ¿Ve cuál es la diferencia? Usted quiere que sea su Dios o su papá. Porque alguno dice, mi Dios. No, yo quiero que sea mi papá. Porque me dio un derecho. Y lo dijo el Señor Jesucristo. Ustedes cuando vayan a Dios digan, Padre nuestro. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo?
¿Y por qué a veces está dudando si es o no es? Ahí a veces cuando la gente ora no sabe, Dios, Señor, papá, ¿no queda más lindo? Yo cuando escucho, me gustó porque algunos adolescentes dijeron, papá. Me estremeció, papá. Cuando es papá, ¿qué hace el papá? Está para ayudarte constantemente. Ese es el verdadero papá. Yo tuve un papá que fue un desastre. Alcohólico y nunca lo vi fresco. Pero este papá a mí me enseñó cosas extraordinarias. Maravillosas. Un Dios supremo. Ese Dios supremo dice que envió a su Hijo a esta tierra por amor a cada uno de nosotros. Escuchamos uno de los versículos en esta mañana, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre se pierde o la mujer se pierde por su propia decisión. Por eso la palabra de Dios nos enseña, nos indica, nos habla que Él es el verdadero camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. En este tiempo de tantas mentiras, en este tiempo que vivimos, en este mundo tan fuerte, fíjese todo el lío que se armó por Cristina. Que si fue, que si no, que si... Tenemos un país extraordinario y nosotros no estamos peleando todo el tiempo. Tenemos un país extraordinario, hermano. Lo conozco del norte a sur. De la Quiaca a Ushuaia, lo conozco por tierra, por aire. Es extraordinario nuestro país. Es un lugar donde usted tira una semilla y sale una planta. El otro día, mientras estaba haciendo el asado, tiré toda la semillita del morrón ahí al lado, porque tengo las plantitas de arena al lado. Al poco tiempo salieron morrones. Ni siquiera tuve que preocuparme por plantarla. Tiré la semillita y salió una planta. Dígame si no es extraordinario. ¿Por qué estamos tan cegados muchas veces y no nos damos cuenta de todo lo extraordinario que es Dios? Y nos cegamos. Y no nos damos cuenta que podemos vivir una vida extraordinaria porque Él nos da a nosotros la bendición del cielo. Es lo que tuvieron los discípulos. Resucitó entre los muertos, tuvo 40 días. Lo tocaron. Ellos lo pudieron tocar, por eso el cuerpo no se corrompió. No era un fantasma. No me puedo mover tanto, ¿no? Me quedé acá como que tenía la cadenita del perro cuando... Y entonces ellos pudieron verlo, hablar con él. Lo que Jesús le habló por mucho tiempo, no lo creyeron. Acuérdese cuando murió Jesús, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron los discípulos es encerrarse en una habitación, ¿sí o no? ¿Y qué tuvieron? Miedo. Cuando usted tiene miedo, no puede ver. Cuando tiene miedo, no puede experimentar. Porque ellos muchas veces recibieron la palabra. ¿Sabe cuánta gente escucha la palabra? Pero cuando viene el momento de prueba o el momento de dificultad, es donde tiene el miedo. Ya cuando va al médico y el médico mira raro los análisis, ya te pone nervioso. Dígame la verdad. Y no se anima a decirle, pero le preguntaría, ¿me voy a morir? ¿Por qué? Si nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza comienza en la eternidad. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte si la muerte es lo mejor
que pudo hacer Dios para nosotros. Porque el sistema nos arruinó la cabeza. ¿Te das cuenta? Es el sistema. La gente de afuera es la gente que tiene miedo. Pero los que viven conforme a la voluntad y el diseño de Dios, tenemos que decir lo que dijo Pablo. Para mí el morir es ganancia. Denle un aplauso al Señor. Dice que los apóstoles se reunieron y el Señor les ministró, el Señor les habló acerca del reino. Le habló la palabra que ellos tenían que escuchar, porque el Señor le dijo: vayan y predican el evangelio. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero también le dio una orden el Señor y le dijo: id y haced discípulos. El hacer discípulo es transmitir. Es que la gente pueda ver en nosotros la luz. En este mundo lleno de oscuridad, usted tiene la luz de la palabra. Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. El mundo fue vencido. ¿Qué tiene que hacer en nosotros la aflicción? Tiene que fortalecer nuestra vida espiritual. No traernos un problema. Usted no se tiene que amargar. Usted se tiene que poner contento cuando está pasando por una prueba. No amargarse. Se amarga, se enoja. Después le va a doler el estómago. ¿Para qué? Y como decía Minguito, ¿se acuerda que decía Minguito? Te cansás, te fatigás, ¿qué ganás? ¿Por qué nosotros hacemos tantos casos al sistema? ¿Por qué nuestro oído está tan presto a lo que el sistema nos dice si el sistema es un engaño? Es una mentira, dice la palabra de Dios. La única verdad absoluta está en la palabra. Por eso es un documento. Por eso la palabra de Dios no pasa, permanece por siempre. ¿Eh? ¿Qué es la palabra de Dios? Es como una espada de dos filos. Es un bisturí que penetra hasta partir el alma, las coyunturas. Llega a lo más profundo de nuestro ser. Por eso yo necesito tener esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo, porque Jesús se fue, pero dice que Él no dejó un consolador. Eso es lo que le habló a los discípulos. 500 experimentaron ver el cuerpo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. 500 personas, dice la Escritura, que experimentaron y vieron ese poder extraordinario. No lo vieron sanando enfermos, resucitando muertos, sino que les comenzó a hablar el secreto del reino. Acuérdense que un día Jesús le dijo a los discípulos: a la gente yo le hablo por parábola, pero a ustedes les voy a enseñar el secreto del reino. Poder entender la voluntad correcta de Dios en nuestras vidas es que se pueda correr el velo y yo pueda ver donde nadie puede ver. Yo pueda experimentar lo que nadie puede experimentar. Pero no puedo escuchar al sistema, porque el sistema habla de duda, de incredulidad, es la falta de fe. Pero cuando usted mira con asombro el poder de Dios, acuérdese que fueron a buscar el cuerpo, ¿lo encontraron? No, un angelito los atendió y le dijo: señores, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué no le creyeron? Le está diciendo el ángel. Si se lo dijo, ¿no le dijo que iba a resucitar? ¿No le dijo que al tercer día iba a resucitar? Pero no le creyeron. Una mujer se adelantó a ponerle perfume al Señor. ¿Se acuerda? Qué lindo.
Una mujer trajo un vaso de alabastro lleno de perfume de nardo puro y lo quebró en la presencia del Señor y lavó sus pies y comenzó a llorar en su presencia. Y los escribas, los fariseos, los que estaban allí, la quisieron sacar a la mujer. Le dijo, no, esta mujer se adelantó a mi sepulcro y lo hizo en vida. Es extraordinario eso. Es maravilloso. Lo que Dios quiere hacer en este tiempo para usted es extraordinario. Ojalá lo pueda agarrar. Ojalá lo pueda entender. Ojalá se le pueda correr el velo para ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual en el cual nosotros estamos viviendo. Porque se tiene que correr el velo y yo voy a comenzar a ver lo que Dios quiere enseñarme. Esa prueba indubitable. ¿Sabe qué? La tuve que buscar en el diccionario porque no sabía lo que era. Indubitable. Dije, no me la hagas tan difícil, Señor, para predicar. Usted sabe que yo no fui a la escuela. Indubitable. Algo extraordinario. ¿Qué es lo que experimentaron los discípulos después de la resurrección de Cristo? Indubitable. Ahí estaba. Lo podían tocar. Podían sentir a Jesús. Si lo abrazaba, sentía el perfume. Yo nunca me voy a olvidar en un momento que Dios me hizo sentir el perfume del Espíritu Santo. Invadió el lugar donde yo estaba orando. Y fue tan fuerte ese perfume, yo solito, en la presencia de Dios, que nunca voy a olvidar. Yo soy fanático de un perfume que se llama Carolina Herrera. El día que me muera me echan ese perfumito ahí adentro. Por lo menos duro un par de horas con el perfumito hasta que vengan los gusanos. 9 de octubre cumplo un año. Este cumpleaños va a ser extraordinario porque traemos un predicador. El día de mi cumpleaños va a haber un predicador invitado, así que yo me hice el regalo. No voy a predicar ese día. Y cuando usted siente ese perfume que es real, porque ¿cuántas veces nos dicen el Espíritu Santo es una persona? Al Espíritu Santo no le gusta que yo lo haga entristecer. ¿Y cuántas veces usted entristece al Espíritu Santo? Y usted me va a decir, ¿cuándo? Cuando hago cosas incorrectas, cuando no actúo conforme la palabra. El Espíritu Santo se pone triste. Por eso yo necesito entender lo correcto, la verdad. Caminar en lo que Dios determina, porque hay una palabra que Dios determina para mí en este tiempo que nos toca vivir. Es una palabra que Dios determina para nuestras vidas. Y cuando yo puedo caminar en los hechos que Dios ha preparado para con nosotros, lo que la palabra de Dios determina para mí, dice, donde dos o tres se congregan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hoy tenemos la plena seguridad que Jesús está con nosotros. Si no lo crees, es un problema suyo, pero Él está. Es una promesa. Y las promesas del Señor son sí y amén. Él está con nosotros. Es una bendición que Él está con nosotros. Pero lo extraordinario es que a mí se me tiene que correr el velo para que yo pueda descubrir todo lo que Dios ha planeado. Porque lo que planeó Dios fue antes de la fundación del mundo. Antes que todo existiera, Dios ya tenía un plan con usted. Satanás estaba haciendo los planes para derribar a Dios y Dios estaba haciendo los planes para usted. Imagínese eso. Lucifer estaba hablando con los ángeles, los querubines, diciendo, yo me voy a sentar en ese lugar, yo voy a ser Dios. Así que ustedes me van a seguir. Acuérdense que los convenció. Si convenció a Eva, convenció a los ángeles. El 25% de la población de la eternidad los convenció. Así que él creía que iba a ganar esa batalla. Y sigue creyendo que puede ganar algunas más.
Levante la manito y dígalo conmigo. Conmigo no, diablo. Pero dígaselo con ganas para que le tenga miedo, por lo menos. Dígale, conmigo no, diablo. Es lo que usted cree eso. Si no, le abre la puerta. La única manera que él puede entrar es cuando le abrimos la puerta. Nosotros o le abrimos las puertas a Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré, sanaré con él, o él conmigo, o se la abrimos al otro. El pastor que me crió a mí no le decía diablo, no le gustaba decir diablo. Yo que hay gente que no le gusta decir, decía Don Linje. Me decía siempre, tené cuidado con Don Linje. Porque Don Linje, guarda, ese quema. Entonces, cuando usted declara la grandeza, usted tiene una autoridad dada por Dios. Cuando usted se para en la palabra, usted declara la palabra. Y la palabra es firme. La palabra tiene una autoridad. Comiéncelo a declarar cada día. Comiéncelo a declarar en fe. Cada mañana me levanto y digo que soy un hijo de Dios. Cada mañana determino en mi vida que soy hijo y que Él me ha dado la autoridad y el poder de la palabra. Cada mañana, cada vez que leo la Escritura, es lo que Dios lo hizo para mí. Yo soy su hijo y puedo entender todo lo que Él declara porque me da una prueba real, genuina, de todo lo que es Dios. Muchas veces vi la mano de Dios. Muchas veces, en lo que llevo de vida, doy gracias a Dios. Anoche le decía a los jóvenes, a los 14 años tuve un encuentro con Dios y hasta hoy que tengo 67 años he visto la mano de Dios. Día a día, cada mañana cuando me levanto y puedo tener vida. Yo quise matarme por 3 veces y Él me dio vida. No me voy a olvidar nunca de la bendición tan extraordinaria que Dios pudo darme al creer en su palabra. El que permanece en mí y yo en él, todo lo que pida al Padre será hecho. Si yo puedo permanecer en la voluntad correcta que Dios tiene, entonces camino en su voluntad y en lo que Dios nos ha dado, porque hay una promesa firme dada por Dios. En el Salmo 16, en el verso 10, Salmo 16 y verso 10 dice: porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tus santos se pudran en la tumba. ¿Había una promesa que Cristo iba a resucitar? ¿Sí? Por eso le estoy diciendo, no vio los gusanos. No permitirá que mi cuerpo vea corrupción. ¿Se da cuenta? Ve que le estoy diciendo algo bíblico. No es que le estoy inventando algo. Está en la Escritura. La Escritura nos dice la verdad. Hay una promesa dada por Dios. Cuando los gusanitos querían venir, había una autoridad. Y la muerte no pudo hacer nada en el cuerpo de Jesucristo. Por eso usted y yo hoy tenemos la resurrección. Esa es nuestra garantía. Tenemos una garantía espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Después que los que quedan que hagan lo que quieran. Si te queman, si te tiran. Hay mucha gente que me ha preguntado, pastor, ¿hay que quemar el cuerpo? El día que tu espíritu salió de tu cuerpo, ese cuerpo no sirve para nada. Déjalo que hagan lo que quieran. ¿Entiende eso? Ojalá lo entienda. Porque hay gente que vive como los paganos muchas veces. No. Este espíritu va a volver a la presencia de Dios. Y va a tener una relación única. Única. Única con la eternidad. Una relación única con Dios. Su presencia reinará. Amén. Tengo una garantía de eso. Por eso se lo digo.
¿Qué le dijo Jesús al ladrón de la cruz? Hoy. No le dijo mañana, ¿eh? Hoy. ¿Sabe qué le quiso decir? Dentro de un rato. Tú te mueres, yo me muero y nos encontramos en el paraíso. Es loco, ¿no? El otro le decía, si eres realmente el Hijo de Dios, baja de la cruz. Hasta ese mismo momento, el diablo lo estaba tentando. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y también nos bajas a nosotros. Pero uno, que sabía que estaba pagando por lo que había hecho, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo que iba a ser, que iba a esperar mucho, le dijo hoy. Dentro de un ratito estamos en el paraíso. Es maravilloso. Amén. Ahí yo le daría un aplauso al Señor. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le di una plena seguridad. Nosotros tenemos una plena seguridad dada por Dios que Él está con nosotros. Amén. Si dos se ponen de acuerdo, tampoco necesitan mucho, dos. Si dos se ponen de acuerdo, si dos se convinieren, lo que pasa es que es difícil que dos se pongan de acuerdo. No es tan fácil. Si dos se pueden poner de acuerdo, dos, nada más que dos. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre será hecho. Si dos se pueden poner de acuerdo para orar, para entrar en la presencia de Dios, dígame todo lo que podemos hacer. Si dos se ponen de acuerdo, ¿cuánto podemos experimentar? ¿Cuánto podemos hacer nosotros de esa presencia tan real, tan genuina sobre nuestras vidas? Termino. Ellos fueron testigos y nosotros somos testigos en esta tierra. Fueron testigos. De ahí comenzó la extensión del reino. Quedaron 120 y 120 fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos volver a esa fuente maravillosa, hablar en lengua en la presencia de Dios, recibir el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve, la presencia de Dios se mueve. Está en este lugar, usted es el que tiene que comer. La mesa está servida. Anoche había una mesa extraordinaria, sanguchito de miga, se lo digo hasta ahora que faltan 10 minutos para la una. Empanada, yo agarré una empanada picante. ¿Había empanada picante? Dije, qué bendición que fue, a mí que me gusta el picante. Había rosquita, bizcochito de grasa, no sé qué era. Yo dije, esto es bueno para el mate, no para esta hora, pero bueno. Café, té. Yo tenía ganas de tomarme un submarino. O como le dicen en mi provincia, Santa Fe, un remo. No sé cómo le dicen, sabe lo que le estoy hablando, ¿no? Un vaso de leche caliente con una barrita de esas bien grandota y una cucharita larga, por eso le decíamos remo en Rosario. Pero sabe que vi algunos que no comían. Ya que la mesa estaba servida, pero no todos participaban de la mesa. ¿Ve? Usted tiene la opción porque Dios le dio libre albedrío. Dios no le va a obligar nunca a buscar su voluntad. Por eso lo hizo con Adán. Si no, lo hubiera librado a Adán. Pero no lo libró. Le dijo, este podés comer.
este no podés comer. La Biblia dice, esto lo podés hacer. ¿Te conviene? ¿Te conviene en este tiempo escuchar tanto al sistema? ¿O te va a afectar tu oído? Los que hace más de 30 años que se congregan acá siempre me escucharon decir lo mismo. Esto se llama oído y no tarro de basura. Yo soy el que puedo controlar esto. Tu televisor, su computadora, su celular tiene un apagado y un encendido. Tiene un selector de canales. Es usted el que cambia el canal cuando ve algo que le está afectando. O cuando está escuchando la radio, es usted que cambia si sabe que le va a afectar espiritualmente. Nosotros tenemos la opción. ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuánto tiempo estamos con la palabra que es viva? ¿Cuánto tiempo le damos a esa palabra? Yo he estado hasta 5 o 6 horas muchas veces leyendo la palabra de Dios. Y es una aventura, porque cuando usted comienza a fondear en un versículo, no sabe dónde va a terminar. Y hay 66 libros en la Biblia. Entonces, si yo profundizo en ella, dice que voy a encontrar una riqueza espiritual. Es una perla la palabra, que yo la tengo que cuidar. Mi vida tengo que cuidarla de todo el sistema, de todo lo podrido que hoy está saliendo a la luz y todo lo que va a salir. Por eso la Biblia dice que yo tengo que cuidarme, cuidar mis ojos, cuidar mis oídos y vivir conforme el diseño de la voluntad de Dios. Si le da a la carne, vas a terminar la carne y no en el espíritu. Termino, hermano. Eran 500. ¿Cuántos quedaron? 500 que lo vieron. No es que no lo vieron. 500 que lo vieron. 500 que supieron cuando él estaba siendo tomado en una nube, dice la palabra de Dios. Y mientras miraban que se iba, un ángel nuevamente apareció y le dijo: ese Jesús que fue tomado entre ustedes, de la misma manera que lo ven con sus propios ojos, ¿cómo se va? De la misma manera, él vendrá. Él se lo dijo: vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. En esta mañana el Señor y el Espíritu Santo abra tu entendimiento, y ruego que la palabra de Dios sea como una semilla y quede en lo profundo de tu ser para que pueda germinar en la presencia de Dios. Padre, gracias por este hermoso tiempo que estamos disfrutando, por este mes que vamos a experimentar tu palabra y vamos a recibir lo que tú quieres darnos, decirnos, mostrarnos, llevarnos, direccionarnos a través de tu Espíritu Santo. Anhelamos cada día que tú nos dirija, porque dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y necesitamos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que libere a cuántas personas están atadas por el sistema, que los libere, que los saque, Señor, de ese lugar donde son engañados muchas veces y pierden la voluntad correcta, lo que es bueno, lo que es agradable delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos alguna...